El misterio de Chavín. Fito, ¿qué? ¿Nos vamos de una carrera al zoo a ver quién llega antes? ¡Ale! Fíjate en esos ciervos. Que están en el bosque, hasta pueden comer hierba y todo. Y fíjate. Mira los monos. ¿Qué te parece? Ese quiere presumir delante de LON y se pone a imitar a Tarzán. No. Y esos pelícanos tan tranquilos. Un cachorro de jabalí. Si a ese tremendo leopardo le llamas gatito, nosotros somos como ratones para él. Vámonos a casa. Yo creo que ya hemos visto bastantes bichos por hoy, ¿no? De acuerdo, vámonos. Todavía me parece estar oyendo el rugido del leopardo. Yo creí que a pesar de los barrotes salía y nos devoraba a los tres. Reconozco que he pasado un miedo de horda. Vamos, Vic, no te pongas así. ¿No ves que era solo una moto? Aunque sonaba igual que un rugido. Desde luego hay máquinas que rugen como quieras. Puede que sea verdad lo que dice el libro del abuelo. ¿Y qué dice el libro del abuelo? Pues decía que en América había una casa muy extraña que rugía de un modo horrible, igual que una fiera. Sí que era una casa muy extraña, porque ¿cómo puede rugir igual que una fiera? Creo que era una especie de templo antiguo con muchos pasadizos. ¡Vamos arriba! ¡Sí! ¡Qué contento te pones cuando estás delante del baúl! A ver dónde está eso. Ya lo tengo, esto es. Se trata del misterio de Chavín. ¿El misterio de qué? De Chavín, el nombre de una ciudad. Vamos a ver qué tiene que decir el abuelo sobre esto. Chavín o Chavín se encuentra en la zona norte del Perú, cerca de la Cordillera Blanca, en una quebrada en la que se unen dos afluentes del río Marañón. Chavín está en una llanura rodeada de cerros, a más de 3.000 metros de altura. Allí floreció una antigua civilización entre los años 1500 y 500 a.C. Las ruinas de Chavín ocupan un área de forma triangular, con murallas que servían para defenderse tanto de los ataques de los enemigos como de las inundaciones causadas por los desbordamientos de los ríos. La principal construcción es la llamada El Castillo, situada al suroeste. Es una pirámide truncada levantada sobre una plataforma de unos 100 metros por 80. En la cara este de la pirámide hay unas escalinatas que dan acceso a las galerías interiores. En estas galerías hay grandes figuras esculpidas, la más famosa de las cuales es la llamada El Lanzón, de 4,5 metros de altura, que representa a un dios con rasgos de jaguar y de serpiente. ¡Pepinillos en vinagre! ¡Qué aspecto tan terrible! ¡Esa figura causa pavor! ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Quién es? Te repito, ¿qué haces aquí? Dime. ¿Yo? Nada, estaba con mi perro y solo mirábamos, nada más. ¿Verdad? Este lugar es sagrado y no puede entrar ningún extranjero. No se preocupe, enseguida nos vamos. Y no se enfade, por favor. Somos amigos. Señor. Señor. ¡Señor! 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 ¡Tu hijo! ¿Qué dices? Que tu hijo ha desaparecido. No es posible. Hemos encontrado esto cerca del templo. Y como puedes ver, es ropa que pertenece a tu hijo. Dame. Estoy en lo cierto, señor. Sí, es ropa suya. ¿Han salido ya a buscar a mi hijo? Sí, señor. Toda tu guardia. Pero, señor, comprende que hoy es muy difícil. Como se celebra la gran ceremonia, han llegado multitud de viajeros. ¿Qué hace tu perro? Dile que se aparte. Perdona, señor, pero él puede encontrar a tu hijo. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible que encuentre a mi hijo este animal que ni siquiera conoce al niño? ¿O es que tanto tú como este extraño perro sois magos? No, señor, no somos magos. Pero Lon es capaz de seguir cualquier rastro. Mira, si le dejas un momento que huela el vestido de tu hijo, estoy seguro de que le encuentra. Está bien. Haré la prueba, pero debo advertirte que como me hayas engañado, tanto tú como tu perro pagaréis muy cara esta burla, pequeño extranjero. ¡Vamos, Lon, ánimo! perro amarillo. Jamás lo había visto por aquí. ¡Fuera! ¡Másate, másate! Creo que me has engañado, muchacho. Tu animal amarillo lleva mucho tiempo buscando y no encuentra la menor pista de mi hijo. Comprende que entre tanta gente es muy difícil. Necesita más tiempo. ¡Vamos, Lon, busca! Es imposible. No, no puede estar. Señor, perdona. Debo decirte algo. Tal vez el animal tenga razón, ya que la ropa ha sido encontrada cerca de esta entrada. Hay que suspender inmediatamente la ceremonia, porque si es cierto que mi hijo está ahí dentro, corre peligro de ahogarse. ¿Qué ceremonia? Es imposible, señor. Ya falta poco y no tenemos tiempo de avisar a los que abren las compuertas del agua. Aunque partiéramos corriendo ahora mismo, llegaríamos tarde. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Está bien, ya no queda más alternativa que sacar a mi hijo de aquí. Vamos. Señor, las galerías son peligrosas. Sigue olfateando. No te desanimes, Lon. Vamos, continúa, que yo sí confío en ti. Eres más listo que todos nosotros. ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? No me explico cómo has podido llegar hasta aquí. Tu papá estaba muy preocupado. Vamos, dame la mano. No tengas miedo, que te vamos a sacar de aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿Verdad que parecía un rugido, Lon? Pero yo digo que en estas galerías no es posible que haya jaguares, ni tigres, ni nada parecido, ¿verdad? Ay, calma, pero lo mejor que podemos hacer por si acaso es correr. Esto parece una fiesta de jaguares. ¡Corre! ¡Corre! ¡Deprisa! Creí que nos ahogábamos. Hijo mío, ven. Jofaina, nos hemos salvado por los pelos. Desde luego el agua podía haberos ahogado. Y además las galerías están llenas de fieras. Hemos oído rugir a los jaguares. ¿Jaguares dices? No hay jaguares. Tú has oído rugidos, desde luego, pero te aseguro que no han sido de fieras. Pues las hemos oído rugir por las galerías como si vinieran detrás de nosotros. ¿Verdad que rugían, Lon? Ahora vas a ver a qué se debían esos rugidos. Ven. Por todas partes cerca de nosotros, nos atacarán. Acabas de salvar la vida de mi hijo, que es lo que más aprecio, pequeño extranjero. Y en agradecimiento te voy a revelar el secreto de estas galerías. Muy pocos lo saben. ¿Es que hay un secreto? En efecto, niño de pelo rojo, el secreto del templo rugiente que ha aterrorizado a muchas generaciones de los nuestros. Ya hemos llegado. ¿Es que el agua que pasa por aquí es para regar? No, pasa por las galerías por donde habéis estado. Y el ruido que hace es parecido al rugido de las fieras. Jofaina, qué interesante. Ahora eres uno de los pocos que conoce el secreto del templo que ruge. No se lo diremos a nadie. ¿Verdad, Lon? Ya puedes cerrar la excusa. ¡Ah! ¡Vuelve a oírse el rugido! ¡Ah! ¿Serán jaguares de verdad? ¡Un jaguar! ¿Dónde? ¡Cris! ¡Qué tonta eres! No hay ningún jaguar, es Lon que está roncando. ¿Eh? Sí, claro, sí, ya me he dado cuenta. Te lo decía en broma, o es que no se ve. Siempre que leemos el libro del abuelo acabas durmiéndote y hoy le has contagiado a Lon y el pobrecillo termina por dormirse también. No, Fito, no estábamos dormidos. Lo que pasa es que viajábamos con la imaginación, ¿verdad, Lon? En el próximo episodio, Cris y Lon visitan a los Mochicas, que construyeron sus poblados en la costa norte del Perú. Cris ayuda a un mensajero a entregar un importante mensaje y conoce los peligros que acechan en el desierto. No os lo perdáis.